Buenas tardes, amigos y amigas. Empezamos la cuarta sesión de nuestro curso de introducción a HTML5, CSS3 y JavaScript. En esta cuarta sesión vamos a hablar de jQuery, jQuery y frameworks y en particular Bootstrap. Os comento, pues, por si es la única sesión a la que habéis asistido, que esta sesión dura 2 horas. La sistemática es que, bueno, empezamos ahora a las 7 hasta las 9. Vamos a hacer primero una hora entera así del tirón. Hacemos una pausa de 5 minutos cuando hayamos concurrido esa hora. Durante esa pausa, pues, aprovechamos para recopilar todas las dudas y las cuestiones que nos hayáis ido planteando. Y después de la pausa, pues, le damos respuesta. Continuamos entonces la siguiente hora, volvemos a hacer otra pausa de 5 minutos y después de la pausa de nuevo, pues aprovechamos y comentamos la resolución de las dudas que nos enviéis, ¿vale? Podéis enviarnos dudas mientras estemos haciendo la retransmisión en vivo, pues a través de Twitter, mencionando el usuario de Twitter de Open Webinars, que lo tenéis en pantalla, y cuando ya no estemos emitiendo, sino que accedáis al curso a través de la página, es más práctico que nos pongáis las preguntas en las propias secciones del curso, en la sección que le corresponda, para que así, pues, cuando respondamos, pues quede ahí grabado, pues, para cualquiera que lo quiera ver, pues ve la respuesta y la pregunta y tenemos el diálogo, digamos que justo en el sitio donde se haya podido plantear esa cuestión. Esta clase, pues, vuelvo a recordar que queda grabada, igual que todas las anteriores. Podéis acceder a todas ellas en la página del curso, las tenéis todas ahí referenciadas. Y bueno, pues de nuevo recordamos sobre el certificado del curso, que mañana viernes ya se habilitará, en algún momento del día habilitamos ya el examen. Tenéis un examen de 20 preguntas, tenéis que responder por lo menos un 80% bien, y si no respondéis suficientes preguntas bien, pues tenéis que esperar 24 horas para poder repetirlo. Pero después lo repetís y así, pues, hasta que lo consigáis superar. ¿Vale? Tengo que decir que durante la sesión de ayer hubo algunos problemas técnicos en un trocito de unos 5 minutos, que hubo algunas cosas que parece que no se oyeron bien, o por ahí en medio también hubo alguna cosa que sobró, y vamos a volver a subir el vídeo con esa parte que falta, porque como nosotros además lo hemos grabado en local, pues tenemos el vídeo completo, y si algo falta, pues también próximamente, no sé si mañana o un poco más adelante, ya podéis ir, cuando accedáis, pues estará entero incluso esa parte que pueda faltar. De todas maneras, hoy vamos a repetirlo por si acaso no lo habéis visto. Quien no haya visto esa parte, pues no tiene problema, porque también la menciono ahora. Y bueno, pues comentaros también en la página de Open Webinars, que cuando entréis en la página de openwebinars.net, si accedéis dentro de mis cursos, tenéis que tener ya el curso que estamos haciendo ahora mismo, HTML5, CSS3 y JavaScript, ¿vale? Aquí os va a salir el botón de realizar el examen para que os queráis hacer el examen. Aquí habréis visto que están las lecciones ya grabadas, ¿vale? Y bueno, también hemos mencionado el otro curso que estamos organizando de PHP. Tenemos ya preparado un temario para el curso, por si alguien tiene interés, pues comentarle un poquito de qué va el curso. Este curso también lo voy a impartir yo, y bueno, pues es un curso que vamos a hacer introducción a PHP, un poquito de un entorno de desarrollo. Aquí en HTML no hemos querido hacer una preparatoria muy grande, pero en el de PHP un poquito sí haremos una preparatoria de qué necesitamos para programar, unos conceptos básicos de programación que todo el mundo, aunque no tenga mucho conocimiento de programación, pues con unas nociones mínimas puede ponerse al día y puede aprender a programar. La idea es que no sea un curso para los que ya saben programar, sino para aprender a programar. E incluso después también, vamos a ser ambiciosos, vamos a aprender orientación a objetos. No va a ser muy exhaustivo, porque la orientación a objetos es una metodología compleja, pero por lo menos una base suficiente como para que nos desenvolvamos con los objetos y no nos suene extraño. Trabajaremos, muy importante, tema de formulario, tratamiento de formularios y cookies. También preguntabais en este curso qué pasa cuando tú envías un formulario, cómo puedes enviar un email. Pues es PHP con lo que lo envías, esto seríamos con el tratamiento de formulario. Y dentro de la enorme cantidad de funciones de librería, pues estamos aquí seleccionando algunas que queremos explicar con más detalle. Tratamiento de fecha y horas, por ejemplo, que es muy interesante, pues, ver cómo se pueden calcular, pues, diferencias entre fechas y horas, los formatos de fecha dependiendo del país, etcétera.
¿vale? Manipulación de XML, el envío de email, por ejemplo, como se puede hacer desde PHP, que hay varias variantes. Y por último, pues también esto, que va a ser una introducción más somera, pues manejo de ficheros y de base de datos. Ficheros, pues, tanto abrir un fichero y recorrer su contenido, escribir en un fichero, cerrarlo. Y en base de datos, pues, haremos alguna explicación sobre el uso de MySQL desde PHP, pero no queremos saturar mucho con MySQL. Así que lo haremos por encima, pondremos algún ejemplo, lo explicaremos, pero no vamos a profundizar mucho para aquellos que no, tampoco tengan idea de MySQL, pues no, que no tengan dificultades, pero que por otro lado no se quede tampoco sin saberlo y que ese conocimiento pues lo tenga más o menos cubierto y cuando aprenda más MySQL pues tenga una base ya con PHP para comenzar, ¿de acuerdo? Y con esto, pues bueno, si os interesa este curso, estás al tanto en la página de OpenWebinars para apuntaros, ¿vale? Y empezamos nosotros nuestra clase. Bueno, quiero, por un lado, agradecer a todos aquellos que a través de Twitter nos han mandado mensajes que, más allá incluso de las dudas o preguntas o problemas técnicos, simplemente nos han escrito para agradecer. Entonces, sé que aquí no los tengo todos porque se me han pasado muchos tweets o hay gente a lo mejor que nada más que igual ha estado agradecida, pero me ha respondido nada más que ha sido una cuestión o una pregunta lo que me ha enviado, pero por lo menos, aunque sean algunos, pues agradecerle a José, a Enoza, Proyectivos, Mónica, Soportech Planos, Josmar, Marquetes, Josmar otra vez, que nos mandó dos agradecimientos, Elizabeth, Juanmi, Elisa, el Paco Volador, Marquetes otra vez, Jonathan, Ángel, Jessica y Jaime. Muchas gracias a todos vosotros porque también, bueno, se presupone que lo que estamos haciendo lo hacemos bien, pero también nos gusta que se reconozca el trabajo y, bueno, nuestra intención es precisamente que estéis contentos y eso es lo que más contento nos pone a nosotros, ¿no? Y vamos a pasar a hablar un poquito de jQuery, como decíamos al principio. Como al final de la clase anterior dijimos que había esos 5 minutos que no se estaban oyendo bien, que lo podréis consultar cuando lo subamos, yo voy a repetir un poquito lo último que hablamos ayer, pero no va a hacer falta profundizarlo mucho porque para lo que vamos a explicar ahora solamente es mencionaros un pequeño apunte, ¿vale? Voy a abrir el fichero de ejemplo con el que hemos estado trabajando. Ahora, cuando lo tenga abierto, comentamos un poquito esto. Voy a poner aquí a cada lado uno de los ficheros. Vale. Esto creo que se ve bien, tengo la letra suficientemente grande. Esto está ya oculto. Bueno, entonces, ayer estuvimos haciendo muchos experimentos con JavaScript. Mi intención con esto no es que aprendáis a programar JavaScript con un curso tan breve, con una sesión de 2 horas, pero ya que os suene la sintaxis y que si en algún momento estáis trabajando en HTML y en algún momento veis que necesitáis pegar un código JavaScript que alguien os ha hecho o que os habéis cogido porque vais a insertar un Google Maps en una página o cualquier funcionalidad, pues no os suene raro y tengáis ciertas nociones y conceptos y tengáis un poquito de entendimiento. Y de hecho es lo que vamos a hacer más adelante, ¿vale? Lo último que expliqué ayer, pues que parecía que no se entendía muy bien, que era el tema de las funciones anónimas. Yo comentaba que en JavaScript, además de utilizar una función como esta que tenéis aquí, que se llama otra más, que tiene un nombre, donde yo la declaro y más adelante en algún sitio pues la invocaré para que funcione, yo puedo definir funciones como esta, ¿vale? Esto que está entre paréntesis es una función anónima, no tiene nombre, y guardo la función en una variable, de forma que puedo pasarla por parámetro, para que otras funciones pues la llamen o no la llamen, o la llamen varias veces o hagan otras cosas. Dejamos ahí. Y además de hacer esta función sin nombre y guardarla, yo podría no guardarla, sino hacerla y invocarla automáticamente. De forma que en este otro ejemplo que vimos ayer, pues creo esta función anónima, que es lo que está aquí entre paréntesis, function, y sin nombre directamente la función, y justo después, otra vez, este abre paréntesis, cierra paréntesis, punto y coma, lo que está haciendo es invocar a la función, ¿vale? Igual que cuando yo aquí, en algún sitio, pues pongo, abro paréntesis, parámetro, cierro paréntesis, punto y coma, ¿m? O por aquí en algún sitio que había puesto
en el onClick, pues prueba evento, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, esto es invocar a la función, pues aquí pasa lo mismo. Esta función anónima, primero la declaro anónima y después pues abro paréntesis, cierro paréntesis y con esto la invoco. Como es anónima, más adelante no voy a poder hacer nada con ella, porque no le he dado ningún nombre, no tengo ninguna forma de acceder. ¿Qué utilidad tiene esto entonces? Porque digo, bueno, esto sería lo mismo prácticamente que escribir este código fuera de todo esto. Bueno, pues la utilidad es que al estar esto dentro de una función, se tiene en cuenta el ámbito, que hablamos también ayer, ¿no? Que las variables que yo declare con var dentro de estas llaves, cuando yo salga de las llaves, pues dejan de existir. Y si fuera de las llaves ya existía una variable A o una variable C, porque yo creé aquí unas nuevas, no voy a sobreescribir a las otras. De forma que eso pues no me afecta al resto del código, ¿vale? Si no os queda claro con esto, ya os recomiendo que veáis el vídeo de la sesión anterior, porque esto sí lo hemos explicado a lo largo de la sesión, lo que es el ámbito de las variables y cómo se ven afectadas. Pero tampoco es un concepto que necesitemos aprenderlo con mucha profundidad. Simplemente que lo que hay aquí dentro, esto se hace así, es un truco que los programadores JavaScript inventaron para escribir aquí variables y que no afectara al resto del código, ¿vale? Aunque se ejecuten inmediatamente donde tú lo encuentres. Muy bien. Pues con eso nos hemos puesto al día y vamos entonces a hablar de librerías JavaScript y de jQuery en concreto, ¿vale? Os voy a buscar aquí la referencia que os he dejado en el contenido teórico para que veáis los enlaces que os he puesto. Cuando nosotros vamos creando contenido JavaScript y lo vamos guardando en ficheros, pues vamos poniendo cada vez más, más funcionalidad, vamos construyendo cosas. Esa funcionalidad, pues en un momento dado, a lo mejor cuando trabajamos en la primera web, empezamos a construir unas pocas funciones y tenemos unas cuantas ya guardadas. ¿Qué pasa? Que cuando hemos trabajado en 10 webs, pues a lo mejor hemos acumulado un montón de funciones que queremos reutilizar de una vez para otra. Y es más, a lo mejor gente que lleva años programando en web, muchos más que nosotros, pues ya ha creado funciones muy útiles que nosotros podemos utilizar y no tenemos que crearlas nosotros. ¿Qué pasa? Que tiene la dificultad de que tenemos que aprender qué forma de trabajar han tenido las personas que han creado estas librerías que no son nosotros, ¿no? Esto lo llamamos librerías JavaScript. Entonces, yo aquí os he dejado una pequeña explicación de librerías como jQuery, que es un conjunto de ficheros JavaScript que van haciendo cosas, y ya otras cosas que más que librerías son frameworks. Frameworks, que se traduce al español algo así como infraestructura, no solamente puede tener JavaScript, también a lo mejor incorpora ficheros CSS, también tiene a lo mejor un modelo de servidor, también puede tener un preprocesamiento del CSS, que también lo hemos mencionado, puede tener una propia metodología de trabajo muy estricta a la que tú te tienes que adherir, entonces ya son cosas más complicadas. Desde este punto de vista, pues jQuery es una librería más puramente hablando, porque no te obliga a trabajar de ninguna manera en concreto, sino te da una serie de funciones para que tú uses, pero tú las sigues pudiendo poner donde tú quieras, ¿vale? ¿Cómo podemos utilizar jQuery? Bueno, pues jQuery, recordaréis que os mencioné que existía una cosa que eran minificadores, que para el código HTML, CSS o JavaScript, como siempre, puede ocupar menos si quitamos esos espacios que hemos puesto de más, ¿no? Pues jQuery, digamos que hay una versión desglosada en ficheros separados con textos con comentarios, y hay una versión minificada, donde se ha quitado todo para que ocupe lo mínimo y además, en vez de tener muchos ficheros, pues tengamos uno solo. Desde la página oficial de jQuery.com os podéis descargar la versión minificada de jQuery para que cojáis ese fichero de jQuery y lo añadáis a la cabecera de vuestra página. O también tenéis la opción, que os he dejado aquí una referencia en el curso, para, a través de la página de Google APIs, añadir la referencia de jQuery desde la página de Google APIs. Y esto, pues, tiene el mismo efecto que habíamos visto con las fuentes. Cuando con una fuente de Google Font, pues añadimos esa línea en la cabecera de hoja de estilos que nos incorpora la fuente, pues al añadir en la cabecera esta línea, pues ya nos incorpora el jQuery directamente desde los servidores de Google. Con lo cual, pues no tenemos que descargarlo, no tenemos que subirlo a ningún sitio, lo tenemos disponible inmediatamente. ¿Cómo pega? Pues igual que pasaba con Google Font. Si perdemos la conexión a Internet, pues ese fichero no carga, ¿vale?
En principio no es una pega muy grande porque en realidad todas las páginas que estamos haciendo son páginas web que se van a tener que ver en la mayor parte de los casos desde una web. Pero es bueno saber la diferencia porque muchas veces hacemos un proyecto local, ¿vale? Lo pruebas en tu ordenador, tienes todos los ficheros en tu ordenador, te funciona y después pues, te llevas al ordenador a un cliente y como nunca has estado en su oficina, no tienes allí una conexión wifi configurada ni nada y allí lo abres y no se ve. Bueno, no se ve porque no tenías la conexión a internet. Asegúrate entonces de antes de mostrar el resultado de la página, configura tu conexión, pedirle la wifi, no, le dices, no, es que necesito wifi para que esto se pueda ver. Y ya ahí pues lo pones y funciona, ¿vale? Bueno, ¿cómo incluimos esto en nuestra página? Yo quiero usar jQuery en mi página. ¿Cómo lo incluyo? Pues esto lo tenemos ya que saber. Es utilizar esta línea y meterla en la cabecera de la página, en el head, ¿vale? Yo aquí en algún punto escribo esta etiqueta, ¿vale? Le quito el espacio, las etiquetas no tienen espacio y aquí lo voy a cerrar con barra script, ¿vale? Y ya tengo incorporado jQuery en mi proyecto. Es recomendable que los scripts de JavaScript estén en la cabecera en último lugar, después de los CSS. Porque eso facilita que el navegador cargue primero los estilos, vaya dibujando cosas, digamos, y no bloquea tanto que si pasa al revés, ¿vale? Así que si podéis, pues ponerlo mejor al final. Bueno, yo esto sí recargo con respecto al ejemplo anterior, aquí se lanza otra vez la prueba que tenía y no ha cambiado nada, ¿vale? No veo ningún cambio. Bueno, es que no hemos hecho ningún uso de jQuery. Ahora vamos a ver qué uso podemos hacer de jQuery. En primer lugar, voy a comentar esta alerta, ¿vale? Que la tenía aquí en esta función anónima. Y para enseñaros un poquito qué se puede hacer con jQuery, lo que voy a hacer es modificar este enlace que creamos ayer. Ayer creamos un enlace que cuando tú pulsabas cambiaba el texto, que se veía, hacía que se mostrara o se ocultara, una propiedad CSS, y aquí pues cambiaba el contenido de la etiqueta del enlace, ¿vale? Pues en lugar de escribirlo con código normal, os voy a enseñar cómo sería esto utilizando jQuery. Fijaros que aquí tenía que buscar la etiqueta resumen, tenía que buscar la etiqueta enlace y cambiarle el style y el display. Bueno, jQuery tiene una función que se llama $, ¿vale? Esa función $, un nombre tan extraño para que sea un nombre muy corto porque lo vamos a utilizar muchas veces. Yo puedo poner aquí cuadradillo texto resumen punto hide. Y aquí puedo poner para que se muestre la otra en vez de texto resumen, texto ampliado y show. ¿De acuerdo? Y lo mismo puedo hacer aquí abajo. Texto, este voy a cambiar hide por show. Show es mostrar, hide es ocultar. Y si lo he hecho bien, pues vamos a recargar y vamos a ver el resultado. Ha funcionado. ¿Qué está haciendo esto? Bueno, pues jQuery utiliza mucho el símbolo $. El símbolo $ nos devuelve, cuando le ponemos aquí, entre comillas, una sintaxis de CSS como selector, nos devuelve el objeto o la colección de objetos que responde a esa sintaxis. Si os acordáis, habíamos dicho que en CSS, para referenciar el identificador de una etiqueta HTML, usábamos cuadradillo. Con lo cual, cuadradillo texto resumen me devuelve el objeto cuyo identificador es texto resumen. Y cuadradillo texto ampliado me devuelve el objeto cuyo identificador es texto ampliado. Si yo quisiera buscar un objeto dentro de otro objeto, pues igual que en CSS yo ponía un selector, espacio, otro selector, aquí también podría poner un selector, podría poner aquí section, por ejemplo, texto resumen, section, texto ampliado, o section, article, texto resumen, texto ampliado, ¿vale?
¿Por qué? ¿Qué está haciendo esto? Esto está seleccionando dentro de cualquier etiqueta section, dentro de cualquier etiqueta article, la etiqueta HTML cuyo identificador sea texto resumen, ¿vale? Y con las clases, en vez de ser con cuadrillo, era con punto. Acordaros que era con punto, ¿vale? Con lo cual, aunque para elegir un solo elemento es una sintaxis bastante compacta, para elegir ya reglas más complejas es enormemente más fácil, porque ese selector CSS, construirlo con JavaScript y recorrerlo y buscar solamente esos elementos, sería bastante complicado. Bueno, hemos dicho que esto simplemente funciona, ¿vale? Hemos cambiado y hace lo mismo. Yo quiero hacer una prueba más. Voy a lanzar el inspector de código. Voy a irme aquí a la consola, como explicamos ayer, y voy a través de la consola, como ya mi página ha cargado jQuery, pues puedo también lanzar aquí consultas. Texto resumen. ¿Veis? Y me devuelve el objeto texto resumen. Fijaros que esta instrucción jQuery, el equivalente en JavaScript simple, sería document.getElementById, texto resumen, comillas. ¿Veis? Devuelve también el objeto. Pero claro, esto es mucho más largo que esto. Y además, este, digamos, es el ejemplo más básico. Cuanto más extraño es la combinación de búsqueda que hagamos, mucho más compacta es esta notación. Mucha gente utiliza jQuery solamente por la notación dólar y no hace uso de otras cosas que hace. Nosotros, aunque solo explicaremos un poquito, pero nada más que con eso, en muchas ocasiones pues puede ser más fácil para aprender JavaScript. ¿Otras cosas que podemos hacer? Bueno, fijaros que aquí tenemos dos enlaces, ¿vale? El enlace ver, perdón, tenemos un enlace que llama a la función ampliar info. Pues en vez de aquí decir que en el evento onClick llamemos a la función de JavaScript de ampliar información, esto lo voy a omitir. Y más abajo me voy a llevar todo este ampliar info a más abajo. Ahora voy a explicar por qué. ¿Vale? Y tengo aquí que el identificador es enlace ver. ¿Vale? Pues yo puedo decir que dólar, que el objeto cuyo identificador es enlace ver, ¿qué me falta aquí? Importante. Cuadradillo. ¿Vale? Porque así es la notación de jQuery. Enlace ver, que cuando se dispare un evento en concreto que se va a llamar click, se ejecute una función, ¿vale? ¿Qué función se va a ejecutar? Tengo que pasarle por parámetro la función. Tengo que pasarle por parámetro la función. Y aquí es donde se utiliza eso de definir una función como una variable. Entonces, como le tengo que pasar un parámetro por una función, pero solo la voy a utilizar una vez, en vez de definirla como una variable y asignarla aquí, pues directamente voy a poner function como una función anónima. En este caso, yo sé que como es, esto hay que buscarlo en la documentación de jQuery, como yo sé que admite un parámetro e, que es un objeto que representa el evento. Dejémoslo así. ¿Vale? Y lo que hay aquí dentro se ejecutará cuando se pulse ese enlace. Y directamente pues voy a llamar a la función otra vez. Esto es un poquito redundante, también podía haberle pasado a la primera, pero bueno, para que veáis un poquito, eso sí lo veáis separado, ¿vale? Bueno, creo que no me he equivocado, vamos a ver, porque lo estoy haciendo de cabeza. Vamos a ver si esto funciona. Recargo, le doy, estupendo, me sigue funcionando, ¿vale? Entonces, ¿por qué he puesto esto abajo? La función ampliar info solo se le intenta llamar cuando se pulsa el enlace, con lo cual no es tan importante que esté antes o después del enlace. Pero este código JavaScript busca
el botón, el enlace, perdón, que se llama de identificador enlace ver, y le añade un evento, con lo cual tiene que estar definido. Entonces, acordaros que las funciones tienen que estar definidas antes de que se llamen, y los objetos HTML tienen que existir antes de que se les invoque, ¿vale? Esto, tú dices, bueno, ¿y qué pasa si tengo la mezcla de dos cosas? Si tengo un botón que todavía no me ha llegado y además tengo la función que todavía no la he definido, pues aquí hay que pensar qué hacer. Pero aquí al rescate viene de nuevo jQuery. Nos va a ofrecer una cosa, voy a copiar por aquí el código y además así os lo enseño donde os lo he puesto. Porque igual que el enlace tiene un evento click, todo el documento HTML tiene un evento que se dispara cuando se carga, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto en la teoría unos cuantos ejemplos de sintaxis con dólares, si veis son muy cortitos. No hace falta que conozcáis mucho porque esto, de nuevo, sería hacer un curso de jQuery entero, conocerlo, ¿vale? Pero yo os doy la noción y si fijáis, tenemos aquí esta sintaxis, document ready function, ¿vale? La voy a poner aquí abajo. Y fijaros una cosa, aunque no sabéis prácticamente nada de jQuery, ¿qué sabéis ya? Sabéis que el dólar es un selector, ¿vale? Aquí en este caso le ha pasado directamente un objeto document. Porque sí, porque se le pasa el objeto document, ¿vale? Aquí esto ready es un evento que se dispara cuando el documento está preparado, ¿vale? ¿Y qué es esto de aquí? Esto es una función anónima. ¿Para qué se crea aquí la función anónima? Porque aquí el código que se meta dentro está aislado del resto del código que se ejecuta. ¿Y qué me permite esto? Pues esto solo se va a poner en marcha, aunque esté aquí definido, esta función, lo que hay aquí, este código, incluso si tiene otra vez funciones definidas, solo se pone en marcha cuando el documento está preparado. Con lo cual es una forma de coger todo mi código JavaScript, sea el que sea, lo quiera poner donde lo quiera poner, lo voy a quitar todo y lo meto dentro de este document ready. ¿Vale? Y aquí arriba tenía más código y también lo meto todo dentro del document ready. Y gracias a esto, primero se va a cargar todo el HTML, el documento, se va a construir en memoria correctamente y después, cuando esté ready el documento, cuando esté listo, se va a ejecutar el código JavaScript, se van a definir las funciones y se van a hacer las llamadas. ¿Qué pasa si lo que quiero, digo, no, es que yo quiero asociarlo a un botón? Pero como si lo tengo después, ¿cómo lo meto en el botón? Pues como hemos dicho aquí antes, busca el elemento al que quieras asociar una función con on, click, y le pasas la función que le quieres poner. Y así vas, después de definir todas las funciones, le vas enganchando a cada uno de los elementos HTML eventos que tú quieras. Un onClick o cuando pases el ratón que haga algo, que se oculte, que no se oculte, ¿vale? Entonces, yo creo que con esto, aunque no sepamos mucho, tenemos claros bastantes conceptos. Como que es jQuery, que es una librería, que es un fichero, que lo enlazamos externo, lo descargamos, su sintaxis que se basa en el dólar. Muy importante que lo que pongamos aquí es un selector CSS y que si queremos poner un identificador hay que poner cuadradillo, muy importante, ¿vale? Y que tiene una sintaxis compacta que me permite hacer cosas como esto. Crear un evento de document ready y solo ejecutar todo el código JavaScript una vez que está el documento preparado. Además, esto ya para mí es muy fácil sacarlo de aquí, meterlo en un fichero de JavaScript, en vez de tener que tener cuidado, como he tenido antes, de qué ponía arriba, qué ponía abajo, si existía, si no existía, lo saco todo, lo meto en un fichero JS y así da igual el orden porque respecto a los objetos HTML, porque los objetos HTML van a estar todos construidos. Además, el tratamiento de estos eventos de Document Ready y de Click en los navegadores antiguos, cada uno de ellos es diferente. Y si buscáis alternativas a cómo se hace esto sin jQuery, veréis que en algunos casos pues tenéis que hacer un montón de ifs, porque en Internet Explorer el document ready se lee de una manera, en otro se lee de otra, en otro se lee de otra. jQuery, una utilidad muy buena, es que una función sirve para cualquier navegador.
y ellos se encargarán de que si un navegador pues tiene una incompatibilidad, ellos la tapan y hacen una función que detecte qué navegador está ejecutando y lo intente de una manera o lo intente de otra. Pero cuando nosotros escribimos el código, lo hacemos una sola vez y funciona en cualquier sitio. Es muy práctico para eso, ¿vale? Además, escribir cosas en eventos, aunque os parezca un poco extraña esta sintaxis, ¿vale? Y sobre todo la de long, el document reading es un caso particular, pero la de el on, que está aquí, os parezca un poco extraña, en el fondo es de las más sencillas que hay frente a otras alternativas. Y cuando tú ya entiendes lo que quiere hacer todo esto, no es tan extraño, ¿vale? Ya sabemos pues cómo va esto. Esto es una función anónima, esto obtiene un objeto cuyo identificador es este, esto es asignarle un evento onClick, ¿vale? Y ya aquí le metemos lo que nosotros queramos. Y sabemos que esto es un scope, con lo cual todo el código que yo define aquí, si las variables van con var, no me afectan fuera tampoco. Y en ese aspecto, pues yo creo que con esto ya hemos aprendido bastantes cosas de jQuery. jQuery no trae para dibujar botoncitos, no trae para dibujar cosas, no trae todo eso, son otras librerías adicionales, como puede ser jQuery Touch, jQuery UI. jQuery en sí misma es una librería pura de código funcional base, ¿vale? No te dibuja cosas, hay otras que sí lo hacen. Por último, aquí os voy a enseñar, por ejemplo, este enlace que os hemos recomendado, que es un enlace que nos explica que no necesitamos jQuery para todo, porque hay algunos programadores que tienen la tendencia de hacerlo. Como jQuery es muy práctico por la compatibilidad, han aprendido primero a programar en jQuery y después han ampliado en JavaScript. Entonces, todo lo quieren hacer con jQuery. Bueno, pues jQuery no es obligatorio, no es necesario para todo, pero fijaros, este código es el que hay que utilizar en jQuery y este es el que hay que utilizar en Internet Explorer 9. ¿Vale? Y aquí ya esto no suena, esto es una función anónima, este es el dólar, verá, y aquí pues hay muchas cosas. Y así pues con muchos más. Fijaros, este efecto en jQuery, fade in, que es que se vaya desvaneciendo, pues en Internet Explorer 9. ¿Vale? Entonces la página que realmente lo que quiere decirte es que se puede hacer las cosas sin jQuery, que se pueden hacer, pero en muchos casos los ejemplos son mucho más complicados. ¿Vale? Bueno, continuamos. Vamos a ver que no me haya dejado yo de aquí nada más. Bueno, sí, os voy a comentar alguna cosita más para que sepáis sobre otras librerías y otros frameworks, además de jQuery. Tenemos aquí que hemos hablado de jQuery. Voy a poner esto más grande, ¿vale? XJS es un framework que te permite, además de tener muchas utilidades tipo jQuery, es bastante complejo. Te permite dibujar ventanitas con folders, con iconitos, con, digamos que construir lo que sería el mismo interfaz de un escritorio, de un ordenador, ya sea de Linux o de Windows o de Mac, pero con los típicos botones, barras, ventanas que se arrastran y se sueltan, por ejemplo, multiventanas. Todo eso, pero en una página web con JavaScript y bastante sencillo para la complejidad de la interfaz. Pero eso sí, está muy enfocado a que tú construyas una interfaz que no se parece tanto a la web, sino que se parece más a una aplicación Windows, digamos, o Linux. React.js, pues, es un framework complejo para que los objetos de la web reaccionen, como dice su nombre, a cambios de forma inteligente, en vez de tú tener que poner un montón de if, de si el estado está oculto, si tal, si cual. Digamos que a cada objeto le das unos comportamientos y cada vez que hay un cambio, ellos solo reaccionan al cambio y se autoajustan, ¿vale? React.js viene de la mano de Facebook, aunque es software libre, y es un poquito lo que hace Facebook cuando tú haces un cambio y cambian pues cuántas cosas tienes sin responder, respondida, y todo se va haciendo a la vez, ¿vale? Y AngularJS, pues es un framework que utiliza TypeScript en las últimas versiones. TypeScript es una variante de JavaScript mucho más formal y que nos permite también, pues bueno, está más orientado al frontend, a lo que es por fuera,
Y también pues en el patrón MVC, modelo vista controlador, pues tener separado lo que es el modelo conceptual lógico de las entidades de negocio, digamos, el controlador que enruta cada petición con las acciones que se deben ejecutar y la vista que es cómo se debe visualizar cada cosa. De forma que cada problema se estudia por separado y además en equipos de trabajo más grandes pues se separan de qué se encarga cada persona y es mucho más fácil coordinar un equipo grande o un proyecto complejo, ¿vale? Y pasamos a hablar ahora un poquito de Bootstrap. A mí se me dio también, ¿eh? Yo no sé.
Hola, pues parece que hay algunos problemas con la conexión a internet que se nos está yendo. Vamos a intentar a ver si podemos retomar la clase sin problema. Comentaros que en diferido sí dejaremos la grabación subida sin cortes, lo que pasa que tenemos que procesarla para juntar los trozos que no se hayan visto y prepararla bien, pero que posteriormente vamos a subirla completa y ahí no va a haber ningún corte y va a ser todo continuo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, continuamos hablando un poco de frameworks web. Había terminado de explicar jQuery, con lo que hemos visto, pues habíamos visto bastante. Hemos hablado un poquito de otros frameworks que utilizan más basados en JavaScript, pero que también meten, digamos, más cuestiones de visualización o un modelo de trabajo concreto. Y nos van a interesar más realmente profundizar en los frameworks web. Y un framework web es un conjunto de ficheros HTML, CSS y en alguna ocasión algo de JavaScript, pero opcional pues, puede que opcional o secundario o no tan importante, para que nosotros trabajemos bueno, pues, con una base ya creada. Igual que si entramos en el curso y abrimos el ejemplo, lo pegamos y lo probamos y funciona y a partir de ahí es fácil modificar cosas y es más cómodo, pues también contar con algo ya todo hecho que nada más que tengamos que modificar tres cositas, pues nos ahorra trabajo, ¿vale? Este es uno de ellos, HTML Kickstart. ¿Veis? Que nos ofrece pues unos cuantos botones, estilos con iconos, ¿veis? Unas barras. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí una lista como esta, o una lista como esta, que está interesante, está bonito, pues fijaros el código que es necesario para utilizarlo. Esto sabéis lo que es. Sabéis lo que es UL, sabéis lo que es LI, sabéis que es una clase, sabéis que la clase se usa para aplicar un código de estilo, ¿vale? Y aquí pues todo igual. Fijaros, todos estos elementos los vamos a utilizar a través de los frameworks web. Este es otro framework web, Foundation. Foundation es interesante porque es bastante sobrio, es más estándar en navegadores muy antiguos, ¿vale? Pero es quizá también muy funcional y más sencillito, menos llamativo, ¿vale? Y por último, el que más nos interesa, Bootstrap, que aunque la página de inicio así la veamos un poquito, esto así nada más abierto, no es muy llamativo, pero si exploráis por aquí en cuanto a todo lo que podemos hacer, pues vais a ver que Bootstrap nos va a ofrecer pues, cosas muy interesantes. Bootstrap, además, es el framework, digamos, que más utilizado está siendo ahora mismo en Internet. Fue creado por Twitter, por unos trabajadores de Twitter que lo han ofrecido como software libre y ya pues hay muchísimos proyectos, muchísimas empresas que están detrás de él, pues contribuyendo y utilizándolo de base para otras cosas más complejas. Aquí tenéis pues una página de iniciación. Estos enlaces, por cierto, los tenéis en la teoría. Aquí os he puesto siempre enlaces a todas estas cosas que os estoy enseñando. Entonces os decía que tenéis pues una breve explicación de cómo se usa Bootstrap. Fijaros que ofrece enlazarlo a través de un CDN, un Content Delivery Network. Esto es lo mismo que hemos hecho con jQuery o con Google Font de referenciar un hospedaje externo. Fijaros que en este caso no es Google API, es Bootstrap CDN. Para incluyendo en nuestra cabecera estas instrucciones, donde se incluyan estos ficheros, pues en la cabecera, las hojas de estilo y este fichero de JavaScript. Con esto, pues podemos utilizar todo Bootstrap sin necesidad de que nos descarguemos todos los ficheros y los incorporemos a nuestro proyecto. ¿Vale? Igual que siempre, necesitamos internet para que funcione. Bootstrap tiene una particularidad y es que se basa en el lenguaje LESS, que hablamos que era un lenguaje previo, un preprocesador a CSS, donde hay variables para los colores, hay variables para tamaños, hay fórmulas que se ejecutan antes de generar el CSS. Entonces, aquí posteriormente hay una explicación mucho más larga para utilizar Bootstrap, pero teniendo en cuenta todos esos ficheros LESS de origen y que a partir de esos ficheros se generen todos los CSS. ¿Es esto necesario? Bueno, no es imprescindible y podemos hacer simplemente uso del CDN que nos ofrece y es lo que vamos a hacer ahora.
Pero si vamos aprendiendo un poquito más de Bootstrap, vamos montando ese entorno, que no es sencillo, tienes que montar Node.js, tienes Groom, tiene muchos requisitos, pero posteriormente, gracias a eso, podemos conseguir que en vez de incorporar toda la librería de Bootstrap, que es muy grande, que puede enlentecer o hacer que el rendimiento de ejecución de la página pues sea peor, solamente añadamos aquellos elementos que necesitemos o incluso modificar los elementos base para que sean diferentes del Bootstrap original, ¿vale? Y a la larga, pues eso nos interesa. Pero para aprender a trabajar, para aprender a utilizar Bootstrap, pues basta usar ese CDN que tenéis aquí, ¿vale? Vamos a poner esto grande, por lo menos que se vea en una primera instancia, ¿vale? ¿Dónde se ponen las etiquetas link y esta etiqueta script con una fuente? En la etiqueta head. Acordaros que head es distinto de header, porque head es la cabecera del documento con la metainformación y header era la cabecera, lo que se ve arriba en la página, que se dibuja algo, ponemos un título, un subtítulo, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bien. Bueno. Bootstrap, la página de Bootstrap, obviamente, está hecha con Bootstrap. Y si os fijáis, esta página, al cambiarle el tamaño, pues se reajusta el menú y, si os fijáis, lo que antes salía dos columnas, ahora sale de arriba a abajo y los botones que antes eran más pequeños ahora salen más grandes para que cuando lo vemos en una pantalla, esto aquí puede parecer muy grande, pero cuando en vez de ser así, pues es así, pues tiene que tener un tamaño que el dedo le podamos pulsar. Entonces, toda esa problemática de trabajar con hojas de estilo para con media queries hacer que la página sea responsive, ya la vamos a tener solucionada. Bootstrap ya nos crea código que es responsive. Está muy bien que hayamos aprendido qué es el responsive, qué se utiliza para crear reglas responsive, cómo las medias queries afectan, cómo afecta la resolución, pero después Bootstrap nos da el problema ya resuelto. Si tenemos que ajustar alguna pequeña cosilla, pues tenemos una base para investigarlo, pero ya con esto nos ahorramos mucho trabajo. ¿Y qué podemos añadir usando Bootstrap? Porque esta página en principio es muy sobria, no vemos que sea tan espectacular. Bueno, pues fijaros, por un lado, Bootstrap cuenta con una colección de iconos, como veis, y además estos iconos pues los podéis añadir a botones, ¿veis? O a barras de botones, y el código para crear estos botones, fijaros cómo es, código como este. Ay, perdón, que se me va. Vamos a ver si soy capaz de ponerlo grande para que lo veáis. ¿Veis este código? ¿Entendéis este código ahora? Deberíais entenderlo. Esto es un botón. En este caso he usado, en vez de input, ha usado button, pero también podéis usar input type button. Tiene varias clases. Mencioné que podíamos tener más de una clase y que se separaban con espacio aquí, ¿vale? Aquí le añade una etiqueta especial que no es estándar, que el propio Bootstrap es el que lo utiliza. Y después dentro mete una etiqueta span. La etiqueta span es una etiqueta sin significado semántico. No tiene, es nada más que, igual que el div crea un bloque, span crea una marca, una línea de texto, ¿vale? Y esto solo se introduce para que después Bootstrap pueda darle estilo. Y utiliza estas clases para saber qué estilo le tiene que dar y qué icono tiene que poner. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, pues aquí, bueno, pues aquí glificon star, así sabe qué icono tiene que poner. ¿Queremos cambiar el icono del botón? Pues buscamos qué clase CSS hay que asignarle y en vez de usar glificon star, pues de todas las que hay aquí, ¿veis? Estas son las clases, glificon, glificon ruble, glificon, glificon savefile. Vamos a hacerlo, vamos a trabajar y os voy enseñando más cosas que se pueden hacer con Bootstrap, pero yo creo que en vez de verlo así en teoría solo, vamos a hacerlo con nuestro ejemplo. Entonces aquí, nuestro gigantesco ejemplo, en el que vamos acumulando cada vez más cosas, hemos dicho que podríamos añadir Bootstrap a nuestro ejemplo de una manera sencilla, únicamente pues, usando el CDN. Pues vamos a buscar cómo se hace el CDN. Fijaros, tenemos aquí este código, ¿vale? Voy a copiar este código y
lo voy a pegar en la cabecera. ¿De acuerdo? Este código está incluyendo un archivo CSS, Bootstrap Min CSS, porque ya está minificado para quitarle esos espacios para que ocupe menos. Un archivo Bootstrap Theme, que en este caso lo que va a hacer es proporcionarnos un conjunto de colores y de estilos base que podamos cambiar, de ahí que sea un tema, es como un tema que se puede cambiar uno por otro, vamos a ver después cómo buscar más temas, y una serie de códigos de JavaScript, ¿vale? Aquí no se menciona, pero el código JavaScript requiere jQuery. Como nosotros lo hemos añadido aquí arriba, no hay ningún problema. Perdón, esta es la fuente, ¿no? Aquí arriba, eso es, ¿vale? Como lo hemos añadido arriba, no hay ningún problema. Si no, pues hay que añadirlo, ¿vale? Lo puedo añadir aquí o lo puedo añadir aquí en medio, pero tiene que estar antes, ¿vale? Voy a guardar mi fichero y igual, como esto está hecho sin turn y son, no sé si pasará algo raro. Vamos a ver si pasa algo raro. Bueno, si ves, me ha pasado algo raro. Vale. Bueno, como tengo aquí mucho código con muchos experimentos, vamos a hacer una copia en uno en blanco para ir creando un documento en Bootstrap en blanco. Y vamos a hacer ahora las cosas ya bien desde el principio. Entonces, le voy a dar Save with encoding, perdón, Save as, y le voy a llamar a este ejemplo Bootstrap. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo Bootstrap, no necesito, vamos a llamarle ejemplo Bootstrap en el título. Vamos a quitarle el reset CSS que reseteaba las reglas, porque Bootstrap ya trae un reseteado de reglas. Otra ventaja más que tenemos al usar un framework web. Vamos a quitar nuestra hoja de estilos. Vamos a quitar la llamada a las tipografías de Google API, porque Bootstrap también incorpora ciertas tipografías, que podamos añadir otra. Quito esto que está comentado de código. Si es necesario jQuery para la parte de código JavaScript, ¿vale? Con lo cual tengo el jQuery que hemos dicho que hace falta y lo que he pegado de la página de Bootstrap. Y ahora, en el body del documento, como esto es una copia, en un ejemplo nuevo, pues lo voy a quitar todo. Voy a quitar todo porque queremos ver cómo todo eso que hemos intentado experimentar con Bootstrap, o sea, sin Bootstrap, pues con Bootstrap podemos hacerlo de otra manera, ¿vale? Bueno, esto lo voy a dejar abajo. Entonces, guardo. No quiero nada más. Este ejemplo se llama ejemplo Bootstrap, lo tengo que abrir de nuevo. Y tengo una página en blanco. Vamos a cerrar esta para no confundir, ¿vale? Tengo una página en blanco. Voy a poner un H1. Hola Bootstrap. /H1. Recargo, me aseguro. Vale. Que se ve algo porque algo tengo, ¿no? No estoy absolutamente en la nada. Bueno. Pues hemos añadido esto a la cabecera de la página, cosa que hemos hecho en otras ocasiones para otras cosas, no tiene más complejidad. ¿Y cómo voy a usar Bootstrap? ¿Qué puedo hacer con Bootstrap? Pues, no sé. Voy a meter estos botones a ver qué hace Bootstrap. Tengo aquí copiar, voy a darle a copiar, voy a pegarlo aquí abajo, voy a guardar y voy a recargar mi ejemplo. Fijaros, ya tengo mi botón con mi estrella, ¿vale? Y este otro con el alineado. Bueno, yo el alineado no lo quiero. Y aquí en vez de start se va a llamar comenzar con Bootstrap. Guardo. Recargo. ¿Vale? Y esta estrellita no me gusta. Voy a buscar otro glifo que me guste. Quiero usar este que es como un avión. Glyph icon plane. Pues en vez de usar la clase CSS Glyph icon star, pues uso Glyph icon plane. Lo voy a guardar. ¿Vale? Y tengo mi botón. Fijaros. Cambia de estar al pasar el ratón, cambia de color al pulsarlo. Perfecto. Vamos a seguir viendo otros componentes, a ver si son todos tan fáciles de utilizar.
Por ejemplo, tenemos aquí drop-downs. Drop-down es estos menús que cuando tú pulsas aparecen una serie de opciones debajo. Fijaros, otro código de ejemplo. Copio, lo pego, guardo y recargo. Y ya tengo mi menú drop-down. Esta clase va a ser muy sencilla si todo lo que tengo que hacer es copiar y pegar cosas y deciroslo, la verdad. ¿Pero qué estamos pegando? Vamos a intentar entenderlo. Fijaros que esto es una lista no ordenada, UL, que lo habíamos visto, ¿vale? Tiene una clase DropDownMenu, también lo habíamos visto, ¿vale? Esto es una propiedad específica de Bootlab que le da una serie de funcionalidad, ¿vale? Y después tiene una serie de elementos LI, que también los vimos, con enlaces, ¿vale? En este caso, este cuadradillo, yo os dije que era cuando un enlace es de ejemplo y no lleva a ningún sitio. Pero yo aquí podría poner pues, la página web de openwebinars.net. Cambio aquí el enlace, http://openwebinars.net. Y podría poner el ejemplo que tengo, por ejemplo, que es ejemplo-online.html. ejemplo-online.html. Guardo, recargo y veis Open Webinar y ejemplo. Pulso en Open Webinar y me carga la página de Open Webinar. Me voy hacia atrás, pulso en ejemplo y me carga mi fichero de ejemplo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es sencillo, fijaros. Y fijaros qué bonito queda esto, mucho más bonito, mucho más funcional. Lo que pasa es que aquí con un botón y un drop-down así suelto, como que, no sé, no parece que tenga muchas cosas, ¿no? Bueno. Voy a buscar algo para poner en la cabecera mejor. Yo creo que sería más apropiado. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Yo os tengo puesto un ejemplo. Exactamente. Mirad, yo os tengo puesto este ejemplo en el curso. Vamos a coger este ejemplo. Le doy a editar en CodePen. Y voy a coger todo esto. Lo copio. Y en vez de estos dos elementos y este hola con Bootlab, lo voy a borrar todo y voy a pegar aquí el ejemplo que ya tengo puesto, ¿vale? Y lo voy a guardar. Recargo el ejemplo. Fijaros, esto tiene pinta como que muy similar a muchísimas páginas que habréis visto siempre. Una cabecera grande, una serie de tres elementos, una imagen con un circulito, con un botoncito, ¿vale? Este ejemplo, que es uno de los ejemplos que vienen en la página de Bootlab, lo podéis buscar, está un poquito simplificado para que no sea muy complejo para vosotros, pues tiene una serie de elementos que ya tenéis que reconocer. ¿Qué es una etiqueta NAV? Es un control de navegación. En este caso nada más que pone el nombre del proyecto, pero aquí podríamos poner un menú, que buscamos después el menú cómo se pone y lo añadimos. Fijaros, esto que es un div. Un div es un bloque que no tiene significado semántico ninguno, ¿vale? Clase Jumbotron, que si Jumbotron quiere decir algo muy grande, pues es la parte esta central grande que hay aquí. Un H1, ¿qué es? Pues el encabezado. Un párrafo, un enlace a, con una serie de clases. BTN botón, botón primario, y esto pues es para que el tamaño sea grande. Aquí, por ejemplo, esta entidad HTML con ampersand, punto y coma, es la que dibuja esta doble flecha chiquitita aquí al lado. ¿Este contenedor? Bueno, pues este contenedor a mí así en principio no me gusta. Estos son muchos divs y aquí no se han utilizado etiquetas semánticas. Esto se puede mejorar. Yo esto le podría llamar section y cierro section. ¿Veis? Aquí esta instrucción me dice que este comentario dice que este es el final de este contenedor. ¿Por qué hace falta poner este comentario? Porque los divs son todos iguales. Una vez que esto se llama section y fin de section, yo no tengo que poner ya este comentario. Yo ya sé dónde termina y dónde empieza, ¿vale?
Estos elementos, ¿qué podrían ser? Podrían ser artículos. Article, cierro article. ¿Vale? Y escribo article, cierro article. Article, cierro article. ¿Vale? Este row sí lo voy a dejar así y este footer y este hr va a cambiar un poquito cómo se ve, pero bueno, los voy a poner fuera de section, ¿vale? Igual también los podría dejar dentro. Recargo y bueno, el pie ha cambiado un poquito porque lo he sacado fuera, pero no ha cambiado mucho el aspecto. ¿Qué es lo que he hecho? Pues he usado un código en Bootstrap que ya me funciona y con eso pues además lo he mejorado. Lo he convertido en un código semántico. ¿Por qué? Porque como entiendo el código que estoy pegando, aunque no me haya puesto de cero a experimentar, pongo uno, pongo otro, pues me busco un ejemplo y a partir de ahí pues puedo modificarlo y puedo experimentar con él, ¿vale? Esto es muy útil que lo hagáis, ¿de acuerdo? Y con esto pues es un buen momento para hacer la pausa, además ya son las 8, para que tengamos 5 minutos de un poquito de descanso. Alguna duda que tengáis, si no la habéis ido comentando antes, pues es el momento de comentarla y así la recopilamos y la respondemos ahora dentro de 5 minutos. Así que nada, nos vemos ahora después de la pausa.
Hola a todos, ya estamos de vuelta y bueno, deciros que ya nos habíais avisado vosotros que se estaba cortando el vídeo. Como siempre, pues queda, como ha quedado grabado en local, la versión diferido sí va a estar sin cortes y de todas maneras la parte que a lo mejor se ha podido cortar es una explicación teórica sobre distintas librerías que hay diferentes a jQuery. Tampoco es, ha sido algo esencial para entender lo que venía después, ¿vale? Respecto a las dudas que habéis comentado, bueno, pues ha habido uno de vosotros que ha comentado que además de HTML y CSS, ¿qué más se puede hacer para la parte gráfica de la página? Pues entiendo que te puedes referir o bien a incorporar imágenes, ¿vale? Las imágenes, imágenes con GIF animados también, ese tipo de cosas que ya también pues eso entraría más en un curso de diseño. Podría ser también, comenté que había una etiqueta HTML5 que es Canvas y programando con JavaScript ya puedes dibujar dentro de una etiqueta Canvas, pues puedes dibujar líneas, círculos, incluso puedes hacer programas muy complejos que hagan cosas en 3D, que hagan cosas muy complicadas, pero siempre dentro de esa etiqueta, ¿no? Y por otra parte, pues tampoco sé si te puedes referir a gráficos a lo mejor de líneas, de barras, cosas así. Igual que está jQuery, igual que está Bootstrap, hay librerías específicas para hacer gráficas de barras, gráficas de líneas. Ahí no sé si Google Graph API tiene Google Chat, eso es el nombre que estaba yo buscando, ¿vale? Igual que hemos incorporado y además también por CDN, pues con Google Chat pues puedes hacer gráficas si era eso a lo que te referías, ¿ves? Gráficas de barra, etc. Bueno, estáis preguntando también cómo hacer la página responsive con Bootstrap. Pues lo que estamos haciendo es una página responsive, ¿vale? Esta página de aquí, si os fijáis, plap, se adapta al tamaño de la pantalla. ¿Veis? Cambia los tamaños, cambia los botones, botón más grande, pulsable, y lo que hay en tres columnas pues pasa a estar en una sola columna para que se vea de arriba abajo. ¿Cómo tener más control sobre esto? Pues ahora lo vamos a ver en esta hora precisamente. Por otro lado, habíais preguntado si usando CDN no se pueden hacer ajustes a Bootstrap. Es cierto, no se pueden hacer ajustes, pero realmente en la mayor parte de los casos lo que queremos no es ajustar Bootstrap, sino complementar, porque el código fuente de Bootstrap, si yo lo modifico, pues obviamente mi modificación me va a funcionar, pero cuando Bootstrap saque una nueva versión, pues no la voy a poder utilizar, porque entonces pierdo mis cambios. Entonces es más práctico complementar ese código, ya con retoques que hagamos nosotros a mano, que es lo que vamos a hacer ahora, o incluso incorporando temas completos de Bootstrap, que también vamos a ver ahora cómo podríamos hacer eso, ¿vale? Por último, estáis preguntando sobre la elaboración de aplicaciones web. Bueno, aquí no entendemos muy bien qué queréis decir con aplicaciones web. Aplicaciones web, lo que es esta página, perdón, aplicaciones web para móvil. Aplicaciones web para móvil. Bueno, pues lo que os decía, esta página la podemos ver en un móvil. Acordaros que también con F12, con el inspector de código, tenéis aquí el iconito este del telefonito, que al pulsarlo, pues te simula un dispositivo que pongas aquí en cuanto al tamaño de pantalla, ¿vale? Dijimos que no era total la simulación, sino con tamaño de pantalla. Entonces, ¿veis? Y así es como a veces hay que recargar para que funcione del todo bien. Y este sería el comportamiento que tiene en un móvil. Podemos elegir otro tipo de dispositivo, en fin. ¿Vale? Entonces, una web, no sé si una aplicación web te refieres a una web que tú lo utilices como una aplicación. Como Bootstrap tiene un comportamiento en botones y en cuadros desplegables y tal, muy, digamos que ya muy parecido a aplicación, pues igual eso es lo que podemos entender por aplicación web también. Si lo que te refieres es programar con tecnología web algo que se ejecute como una aplicación nativa, habría que utilizar otras cosas. Y si esa es tu pregunta, pues lo que habría que utilizar, por ejemplo, es PhoneGap, que es un framework para generar aplicaciones con web, o PhoneGap, bueno, yo creo que principalmente PhoneGap. PhoneGap sería la primera opción que te diría que utilizara. Además, PhoneGap te permite generar desde una construcción con páginas HTML y con JavaScript programando una aplicación nativa que se va a ejecutar. Puedes compilarla para iOS o la puedes compilar para Android, ¿vale? Y está muy práctico por eso. Otra herramienta que te puede interesar es Accelerator. Accelerator también puede ser interesante.
pero ya no estás haciendo una página, ya estás utilizando el lenguaje de páginas y utilizando el lenguaje JavaScript, pero lo que tú creas al final no son ficheros HTML, sino una aplicación que se instala en el móvil, ¿vale? Bueno, continuamos entonces para seguir explicando, además, en la línea de cosas que ya estáis preguntando. Está muy bien que hagáis esas preguntas porque eso es de lo que queremos hablar. Entonces, hemos dicho que tenemos este ejemplo que he montado, que precisamente he querido usar la sistemática de copiar y pegar para que veáis que copiando y pegando se hacen las cosas tan bien y no es ningún pecado capital. Yo obviamente pues igual podría habérmelo aprendido o coger aquí un papelito y apuntarme cosas y escribirlo de memoria, pero francamente yo no, tampoco tengo todo esto en memoria. Esto, lo que se trata es de entender cómo se utiliza y pues acudir a la documentación para ir complementando y para añadir cosas, ¿vale? Si os fijáis, vamos aquí a añadir dentro de esta cabecera principal algunos más componentes para que así podamos probarlo. Vamos a probarlo. Entonces, en la página que os referencié de componentes de Bootstrap, fijaros, estos son otros ejemplos de drop-down, bastante bonitos. Esto es un botón, que además del botón, pues tiene para elegir acciones alternativas. Bueno, aquí más ejemplos del tamaño de botón. Por ejemplo, a mí esto me puede interesar. ¿Cómo se está haciendo esto? ¿Veis? Yo veo este botón grande, Large Button. Me interesa este botón. Voy a copiar el código. Y en este ejemplo, en vez de este botón de aquí, voy a poner el mío. Sí, aquí en el Jumbotron, este es, ¿vale? Esto de aquí me sobra, copy, y cuidado, esto de aquí me sobra, porque no quiero un drop-down. Como yo entiendo lo que estoy pegando, veo que esto es una lista y que drop-down es un menú que se abre, con lo cual lo quito. Vamos a ver, ¿veis? Y tengo este botón. Si no lo voy a usar igual que el ejemplo, pues a lo mejor no es este el que necesito, ¿no? Pero he añadido un componente pues nada más que copiando un ejemplo. Vamos a buscar otra cosa ya que os puede interesar también más. Fijaros esto. Cuadros para introducir elementos para el formulario. Pues estos cuadros son muy vistosos. Fijaros qué práctico, un cuadro con un símbolo de moneda y donde yo aquí pues lo que voy a meter es un número, ¿vale? Y aquí .00 para que la gente sepa que si estamos metiendo euros y cambiamos el dólar por euros, pues estos serían céntimos de euros, o sea, tengo que meter euros enteros, ¿no? O si voy a meter un email, pues que tenga aquí el campo arroba y el dominio ya escrito, ¿vale? Esto pues, si os fijáis, aquí tengo los tres ejemplos, voy a copiar el ejemplo del email. Me voy a ir aquí y debajo del nuevo botón me copio mi ejemplo del email, pero lo voy a cambiar un poco. En vez de arroba example le voy a poner arroba gmail, ¿vale? Vamos a recargarlo para verlo. Tenemos aquí nuestro, está un poco pegado, voy a meterlo dentro de un párrafo p barra p, ¿vale? Está ya un poco más separado. Y este texto que está en inglés, Recipient Username, lo voy a buscar aquí y está aquí puesto, Recipient Username. Bueno, pues en vez de eso, pues nombre de usuario. Placeholder es un atributo HTML5 para que haya un texto detrás del control del formulario que me sirva de indicación. Esto además uno de vosotros lo ha preguntado en una... Bueno, él sabía lo que era, pero preguntaba algunas diferencias. Ha quedado cambiado, ya sale en español. Pero el placeholder, esto realmente no existe. Si yo pulso una sola vez y escribo, se me borra. Y si yo enviara el formulario sin introducir nada, esto estaría en blanco. Realmente es nada más que una imagen, digamos, para que yo sepa qué es lo que tengo que escribir aquí. ¿De acuerdo? Bueno. Tamaño de los controles. ¿Cómo cambio el tamaño de los controles? ¿Vale? Pues
Aquí tengo ejemplos con, en este caso, pues si os fijáis, no lo voy a copiar, simplemente lo voy a explicar aquí. Esta es la diferencia que hay entre estos controles. Aquí hay una clase que dice que el grupo es grande, LG es large. Y aquí hay otra clase que dice que el grupo es pequeño, ¿vale? Group small. Y con eso ya todos los controles pues se adaptan a que el tamaño sea grande o pequeño. Y así pues con cualquier elemento que vaya saliendo, tenemos aquí muchas opciones para crear formularios también, ¿vale? Fijaros siempre que en estos ejemplos de estilo, aquí hay un código con una serie de etiquetas para dibujar aquí esto de aquí, o el borde, o tener cosas, pero en el núcleo de todo esto tenemos un input text que tendrá un valor y que cuando yo le dé a enviar el formulario se va a enviar independientemente de todos los dibujitos que hayan cambiado el control input original. Vimos en los formularios que un botón, por ejemplo, un button, yo empezaba a añadirle estilos y le cambiaba el fondo, le cambiaba el borde y dejaba de verse totalmente como un botón, pero seguía siendo un botón y yo podía pulsar encima. Pues esto es igual. Esto se ve totalmente diferente del input original chiquitito, pequeño, pero funciona como un input a nivel de código sin problema. Y cuando le dé a enviar el formulario, se va a enviar el formulario. Y bueno, yo aquí voy a pecar un poquito de repetirme, voy a insistir unas cuantas cositas más, pero fijaros que esto no tiene ninguna dificultad con todo lo que ya sabéis. Estas cuestiones, por ejemplo, que son tabulaciones, pues fijaros qué poquito código necesito. ¿Qué es esto? Una lista no ordenada con elementos LI, ¿vale? Vamos a poner esta. Guardo y recargo mi... Uy, perdón, que me he ido hacia adelante. Recargo la página, bueno, y ya tengo aquí mis tabulaciones. En principio no tienen nada, tendría que construir más cosas, ¿no? Para que tuvieran ahí contenido. En resumen, con muy poco código, tenemos unos estilos muy elegantes, unos estilos responsive. Si os fijáis, sobre todo los elementos de navegación, todas estas cosas pues se adaptan, ¿veis? Los controles de formulario se adaptan. No tengo que hacer nada para hacer responsive. Otra cosa es que yo quiera tocar un poco el código, que también lo vamos a hacer ahora, pero esto automáticamente se adapta. Fijaros este menú, ¿veis? Que está uno abajo de otro. Esto con el dedo en un móvil sería fácil de operar. Pero si lo abro más, bueno, es uno de estos de aquí, lo que pasa es que ha cambiado el dibujo. A ver si lo encuentro. Este de aquí, ¿veis? Es este menú, que cuando estoy en el navegador, en un tamaño ancho, pues me salen uno al lado del otro, cuando lo estrecho, me sale uno debajo de otro para que yo pulse el que yo quiera, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo complejo, pero fijaros, este es un ejemplo que en toda una barra pues ha metido un drop-down, ha metido un input, ha metido un botón, ha metido todos dados, por eso el código es tan largo. Pero en nuestro caso, pues a lo mejor queremos hacer algo de esto, pues se pueden meter unas cosas dentro de otras. En nuestro caso tampoco nos va a ser tan importante. Fijaros, esta barra que está invertida, en vez de estar en blanco o en color claro del tema, está en color oscuro. Pues simplemente una clase que es navbar inverse. Muy sencillo, ¿no? Aquí el problema, ¿veis? Este es el jumbotron, fijaros. Las cabeceras que tienen unos tamaños estándar, el tipo de letras, fijaros que ya no tenemos ese Time Roman tan feo, aunque no hemos dicho en ningún sitio qué tipografía tiene que tener nuestra página. La tipografía aquí es una tipografía elegante, sobria y funcional y correcta. Interesante. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es problema codificar para utilizar Bootstrap? No, no es ningún problema. Cualquier cosa que queremos hacer, buscamos en este catálogo de objetos, copiamos y lo pegamos. Y funciona. Es muy sencillo. Ahora el problema es diferente. Ahora el problema no es qué código tengo que poner para hacer tal cosa, sino qué elemento de Bootstrap me viene mejor usar y va a quedar mejor y cómo es más apropiado combinarlos, ¿vale? En esto, pues también
ver ejemplos completos, no como estos sueltos, sino de páginas completas. En la propia página de Get Started tenéis en la portada tenéis una serie de colección de ejemplos. Y a partir de ahí, pues trabajar un poco este tipo de. Y la experiencia, digamos, ¿no? Ver páginas ya hechas, fijaros, ¿veis? Aquí en el Getting Started, pues tenéis un montón de pruebas y tenéis. Este es similar al ejemplo que yo os he propuesto. Esto es un poquito más complicado, tiene aquí algunas cosas más. Pero si os fijáis, es similar, ¿vale? Un poquito más grande quizá. Bueno, no, es que tengo yo aquí metido el zoom. Restablecer el zoom, ¿vale? Y de igual manera, pues tenéis aquí otros ejemplos más, ¿vale? Bueno. No voy a dar más ejemplos porque nada más que estoy copiando y pegando código. Sí quiero avanzar en otras cosas. Están muy bonitos los botones, están muy bonitas las cosas, pero queremos cambiar el estilo. Bueno. El tema por defecto de Bootstrap, además del código base, trae un tema, que es el que estamos usando, aunque no lo sepamos. Pues además de los colores normales, tiene unos cuantos colores más. No es que sea un tema con un solo color, ¿vale? No es todo gris. Fijaros, aquí en este ejemplo, pues tenemos una serie de diferentes colores. Aquí tablas, pues distintas formas de hacer tablas. ¿Ves? Esto que llama etiquetas, distintas formas de hacer etiquetas, ¿no? Las barras de distintas maneras, todos distintos colores. Pero no hay código fuente de ejemplo. ¿Cómo puedo saber cómo pongo los botones de este color? Bueno, tenemos el inspector de código. Una de las cosas más interesantes, voy a darle aquí para volver otra vez a la visión normal. Una cosa de las más interesantes de desarrollar en la web es que todo lo que estáis viendo en una página siempre podéis darle botón derecho e inspeccionar código. A veces será más o menos legible, a veces podéis aprender poco, a veces podéis aprender mucho, pero nunca está cerrado, no es como un programa de ordenador que no se puede ver. Y aquí, pues, veo yo esta colección de botones, pues son estos códigos de aquí. ¿Qué es lo que tiene? Pues una etiqueta button, con type button, una clase común, que es btn, una clase también común, btnlg, de large, porque son estos primeros que son más grandes, y después aquí, la última clase es la que cambia y es la que me está cambiando el color del botón, ¿vale? En todos estos casos, si os fijáis aquí, pues lo mismo, ¿vale? Esto tiene, este no tiene el btn large, nada más que tiene el que cambia el color. Y los últimos de aquí, pues tienen btn sm y btn xs para pequeñitos, ¿vale? Y tiene aquí esos botones. Me han gustado estos botones, quiero utilizarlos. Vale, pues he aprendido que estas son las clases, pero es que ahora tengo que coger, lo tengo que escribir. Cuidado, aquí podemos copiar este código. Si yo me voy al elemento P, que los contiene a todos, ¿vale? Esto contiene todos estos botones de ejemplo. ¿Qué tal? Botón derecho, copy. He copiado el código HTML. Y ahora me vengo a mi ejemplo. Y le doy botón derecho, paste. Fijaros. Me ha copiado todo el código que contenía esa etiqueta P, que tiene todos los ejemplos de esos botones pequeños. He elegido los pequeños porque me han gustado los pequeños, ¿vale? Voy a guardarlo. ¿Cómo funcionará esto? Bueno, vamos a recargar la página y aquí tengo mis botones. Ha funcionado nada más que copiando lo que yo veía en el inspector. Como la página está hecha en Bootstrap, pues todos los requisitos los tengo. Nada más que necesitaba el código HTML. Y el código HTML es así de sencillo. Y ya sabemos lo que significa todo, con lo cual no tenemos problema. Bueno, pues me voy a quedar con los botoncitos pequeños de info. Borro todos los otros botones porque yo sé ya cómo abre y se cierra una etiqueta y que todos estos son etiquetas. Borro estos otros botones. Y yo sé ya que este contenido de la etiqueta, que es lo que sale ahí, pues le llamo a lo mejor botón 1 y me creo mis botones. Copio y pego varias veces. Botón 1, botón 2, botón 3, botón 4. Y guardo. Y tengo mis cuatro botones azulitos que son los que he elegido que me han gustado. ¿De acuerdo? Bastante sencillo, ¿no? Creo que esto, si os fijáis, aunque os digo que lo complicado es pensar cómo voy a construir
en el sentido de dónde voy a poner mis botones, a la hora de qué código tengo que utilizar para poner botones, no es más fácil, no hay nada más fácil que esto, que dice que irse al ejemplo de Bootstrap, copiar el código, pegarlo, copiar el código, pegarlo, copiar el código, pegarlo, y fijaros qué pedazo de resultado, qué chulo queda todo. Estupendo. Bueno, vamos a complicarnos un poquito más. Vamos a complicarnos un poquito más y vamos a modificar esto un poco, ¿vale? Para modificar esto un poco, pues tenemos que, al igual que estas clases como la de btn-info que hemos utilizado para cambiar los colores de los botones, que hemos visto que hay diferentes combinaciones de colores en el tema, ¿veis? Las barras de progreso, pues tú dices, mira, está, qué chulo esto y cómo se habrá hecho, ¿no? Botón derecho, inspeccionar, y esto es una barra de progreso. Valor mínimo 0, valor máximo 100 y está al 60%. ¿Os acordáis que esto para pruebas se puede cambiar aquí? Mira, ¿vale? Va subiendo la barra, ¿vale? Y vamos viendo cómo queda también. Bueno, entonces, todos estos elementos que tenemos aquí, que podemos ver el código y probarlo. Aún así, he visto esto, me ha gustado, pero tampoco tiene lo que yo quiero. O sea, estos son colores que no es la combinación de cosas que queramos. Bueno, pues podemos utilizar otros temas sustitutivos del que viene por defecto en Bootstrap. Voy a enseñaros dónde os tengo puesto los enlaces a otros temas. Os voy a enseñar varias cosas, mire. Por un lado, tenemos páginas como esta, stylebootstrap.info. Aquí en esta página, que si veis, pues tenéis toda una colección de los elementos normales de Bootstrap, pero con una serie de selectores que permiten, pues, cambiar los colores, cambiar el color de la fuente, la sombra, cambiar tamaños, ¿veis? En fin, aquí estoy cambiando algunas cosas, ¿de acuerdo? De forma que cuando voy a darle, fijaros, tengo aquí un random, le doy un random. Cuando yo termine de cambiar todo esto, pues puedo obtener este estilo como un tema que puedo utilizar en Bootstrap. Le doy aquí este botón grande. Si yo aquí, perdón, aquí arriba, download this page style, y esto me genera un fichero CSS con esta colección de estilos, ¿vale? Estos cambios de colores, etcétera. Fijaros que estos cambios se realizan directamente sobre la página en Bootstrap. Voy a guardarlo como, este nombre no me gusta, lo voy a llamar nuevo tema boot.css, y ahora en mi hoja de estilos de mi ejemplo, pues voy a añadirlo después de la hoja de estilo de Bootstrap, para que primero se apliquen los estilos de Bootstrap y después los míos se apliquen sobre estos y pueda modificarlos. ¿Cómo le había llamado yo a esto? Le había llamado nuevo tema boot.css. ¿Vale? Y guardo. Y con eso, pues al recargar la página, ¿veis? Pues me han cambiado colores, me ha cambiado un poquito, no ha cambiado mucho la letra, pero sobre todo colores. Bueno, es una prueba rápida que yo he hecho. Es bastante feo, pero si queréis usar una herramienta y no queréis hacer mucho código, pues no hay mucho problema. Como no quiero partir en el ejemplo de esta con estos códigos, con estos colores tan feos, voy a comentarlo. Acordaros cómo se ponían los comentarios en HTML.
al poner el comentario así, lo dejo por si en algún momento lo quiero volver a activar, pero al estar comentado, guardo y ahora recargo la página y ya tengo mi estilo original. Fijaros qué fácil activar o desactivar este tema, ¿vale? Igual yo puedo hacer pequeños cambios en algo. Dices, ¿no podría yo hacer con CSS? Claro, claro que podéis hacerlo. Mirad, ¿qué es lo que primero que necesitamos para hacer un cambio? ¿Alguna forma de referenciar qué queremos cambiar? Pues a este primer botón de los pequeñitos azules le voy a poner un ID, ¿vale? Botón azul 1. ¿De acuerdo? Puedo crear una hoja de estilos y referenciarla. En lugar de hacer eso, voy a hacer una cosa que no es muy conveniente, pero que para hacer un ejemplo es muy práctica, que es poner aquí directamente el estilo. ¿Vale? Esto os había mencionado en la primera clase que se podía hacer, pero nunca lo habíamos hecho antes. Entonces yo aquí puedo abrir Style y, buscando el identificador del botón, lo pego aquí, abro llaves y pongo qué modificación le quiero hacer al estilo CSS. Entonces, este primer botón, sin cambiarle nada más, vamos a cambiar el tamaño de letra. Font size, tamaño de letra, le voy a poner 40. Bueno, esto va a salir cualquier barbaridad, pero ¿qué me falta ahí? Me falta aquí el cuadradillo, porque es un selector CSS. En CSS hay que poner el identificador con un cuadradillo, ¿vale? Pero no os confundáis y después cuando escribáis en HTML, que esto también, vamos, a mí mismo me ha pasado alguna ocasión, estando confundido, aquí no pongáis aquí el cuadradillo. Aquí no hay que ponerlo, ¿vale? Ni aquí cuando pongáis una clase no pongáis un punto. En CSS hay que poner el punto, pero aquí no. Aquí si pones el punto no te va a funcionar. Bueno. Entonces, le he puesto un identificador al botón y he puesto una regla CSS para cambiar el tamaño de letra. Vamos a ver si esto funciona. He cambiado el tamaño de la letra. ¿Qué más cosas puedo cambiar del botón? Bueno, pues puedo darle botón derecho, inspector de código, como ya vimos, y fijaros, aquí tengo mi identificador, botón azul, y esta regla. Pues puedo añadir aquí, de prueba, otras reglas para ver cómo queda. Puedo decirle que el padding, que era el margen interior, sea arriba y abajo de 30 píxeles y izquierda y derecha de 30 píxeles. ¿Vale? Puedo hacer que sea el color de texto, color, en vez de ser ese blanco tan blanco, pues naranja. Es bastante feo, pero bueno. Vais viendo que cualquier cosa que yo haya aprendido a hacer con CSS, puedo aplicar directamente a Bootstrap, ¿vale? En este caso he usado un identificador para un solo elemento porque lo más habitual será que queráis darle estilo a un elemento puntual un poquito distinto, pero que los estilos por lo general que tiene Bootstrap no los toquéis, ¿vale? Pero también podríamos hacer lo mismo, en vez de sobre el ID botón azul 1, yo me voy aquí y yo veo que todos los botones así pequeños azules que había añadido tienen una clase btnInfo, que era la que le daba el color azul. Bueno, pues yo puedo personalizar todos los botones btn de la clase btnInfo para que todos tengan 40 píxeles de ancho, todos ellos. Y a partir de ahora, todos esos botones siempre van a tener esa propiedad. ¿Veis? De forma que en el caso del botón, de este botón quizá no es tan interesante, pero fijaros, en el caso del botón ver detalle, pues a lo mejor en el diseño que yo estoy haciendo este botón es muy grande. ¿Por qué? Porque lo que hay debajo de la cabecera es una línea de texto y el botón ver detalle es más grande incluso que el texto que hay debajo. No me interesa, me interesa un ver detalle más chiquitito. A lo mejor las clases que me da a mi Bootstrap para ajustar los tamaños, pues el salto que pega es muy grande. Bueno, pues yo puedo buscar el btn default, el botón por defecto, y cambiar la clase botón por defecto. Me puedo venir aquí, pongo punto btn default, y ahora pues hago que el font size sea 10 píxeles y hago que el padding, el margen interno, sean 2 píxeles, por ejemplo. Recargo y tengo un botón más pequeño. Me he ajustado yo el botón, pero ya en una regla que ya todos los botones del sitio van a tener ese tamaño.
Y además, si después no me ha gustado, me arrepiento de lo que hace un poquito más grande. Cambio solamente esa clase y ya he ajustado todos esos botones. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy creando mi propio tema de Bootstrap. Todas estas reglas que me voy a crear, que las puedo grabar en un fichero aparte, es un tema que modifica el tema original y que tiene pues mis propias, como sea, como afectan a reglas que ya existen en Bootstrap, pues es un tema diferente de Bootstrap que se puede aplicar. Y ya con eso estoy modificando Bootstrap para que se adapte a mis intereses. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues además de hacer esas modificaciones, yo a mano por mi cuenta o utilizando páginas como esta, que vas cambiándole cada tamaño, cada color a cada cosa y después te las descargas, esto lo veo. Esto yo lo veo regular en realidad, porque si con lo poquito ya que hemos estado trabajando de CSS no es tan complicado hacer esos ajustes que hemos hecho. Y aquí al final color tamaño es lo único que puedes cambiar, ¿no? Pero bueno, que también está bien para experimentar, nunca está mal y probar cosas. Y si te ahorra tiempo, pues bienvenido sea. Bueno, pues además de esto, vamos a ver si exactamente esta página, por ejemplo, bootswatch.com, que la tenéis referenciada en la teoría, es un índice de temas para Bootstrap. ¿De acuerdo? Y aquí pues, podéis ver un repositorio de temas. Todos son muy similares porque obviamente todos se basan en Bootstrap, pero empezaréis a notar pues, que hay algunas diferencias. Aquí, por ejemplo, esta letra tiene un poquito más de personalidad, ¿vale? Y estas letras así son como más, no son Comic Sans, pero son como más amistosas, digamos, ¿no? Este, por ejemplo, pues parte de un encabezado oscuro, que a lo mejor va mejor con el estilo que yo tengo. Esta tipografía me parece que es Ubuntu, me gusta, si ves, Ubuntu, Orange, y además el tema Orange a lo mejor me gusta, ¿no? Todas se parecen porque, como repito, todas son Bootstrap, pero bueno, son variaciones. Esta, por ejemplo, el fondo es oscuro y siempre puedo, pues, ver el preview, ¿veis? Veo un preview con cómo quedan los botones, ¿vale? La tipografía, los elementos de formulario. Y aquí tengo descargar, ¿vale? Aquí en la descarga, pues, puedo descargarme el fichero minimificado, que es lo que voy a querer para que ocupe menos, o el fichero normal que ocupa todo lo que tenga que ocupar, ¿vale? Y esto ya pues es para bajarme pues los ficheros de preprocesador, por si lo quiero modificar un poco yo con el preprocesador y crearme un tema a partir de preprocesador. ¿Cómo funciona un preprocesador? Bueno, pues ya hablamos que en el preprocesador había dos lenguajes, el ES y SAS, que tú podías definir variables. En la referencia que os he puesto en el curso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está el repositorio GitHub de Bootstrap y el enlaza directamente a uno de los ficheros fuente de Bootstrap que se llama variables.les. ¿Vale? Y variables.les, que es este fichero, tal como lo estamos viendo en GitHub, pues tiene esta estructura, ¿vale? Vamos a ponerla más grande para que se vea mejor. Entonces, aunque en este curso pues no podemos explicarles porque ya sería también complicarlos mucho, pero como hemos enseñado la sintaxis se parece mucho a CSS, podemos entender un poco qué es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, vamos a intentar sin saberles entender qué pasa aquí. Vemos aquí arroba gray base y un valor. Pues esto es una variable, que el valor gris pues tiene un valor. Y gray darker, dark, light lighter, pues va siendo más claro o más oscuro. Y esto será una operación. Lighten, aclarar, pues el color base gris un 20%, más o menos. Bueno, y así pues empieza con otros colores, ¿no? Y empieza a definir tipos de letra base, pues aquí unos tipos de letra, otro tipo de letra, unos tamaños base, font size base, y digamos que en este fichero es donde se definen casi todas esas variables, de forma que si en muchos componentes de Bootstrap, por ejemplo, hay muchos botones, drop-down, tal, que usan un color gris de fondo, pues yo no tenga que definir en todos ellos a mano, esto tiene fondo gris, esto tiene fondo gris, esto tiene fondo gris, esto tiene fondo gris, sino que yo defino una variable, esto tiene el fondo que diga la variable gris claro. Y
cada vez que yo quiera crear un nuevo tema, si yo sé LES, pues me vengo aquí, modifico lo que significa gris claro y digo, no, el gris claro va a ser más claro todavía, porque todavía es muy oscuro. Ponemos un 46 o un 52%. Y ya eso generaría un montón de ficheros CSS con ese valor modificado, ¿vale? No es tan interesante para nosotros porque, como ya he dicho, modificando Bootstrap, pues no tenemos otra versión. Sí podríamos tener el tema de Bootstrap base, eso sí, hacer una copia de él y modificarlo cambiando las variables, pero en realidad, para el nivel de conocimientos que estamos teniendo, con modificar el tema, como hemos visto, cambiando puntualmente algunas reglas, pues para nosotros va a tener el mismo efecto que aprender todo LES, hacer preprocesamiento, instalar todas las cosas, no nos va a facilitar mucho más las cosas. Entonces, en principio no necesitamos complicarnos y podemos modificar así, podemos hacer cambios en reglas, podemos usar una página web que nos genera cambios ya de colores eligiendo cosas, o podemos buscar y descargar un tema entero ya con todas las modificaciones y añadirlos a nuestra página. Igual que yo he añadido el que me había bajado de la página que cambiaba los colores, pues bajamos el otro y lo añadimos y me cambia otra vez el aspecto, ¿vale? Bueno, entonces, parece que hemos visto muchas cosas de Bootstrap, pero aquí falta un tema importante, un tema importante. Es un tema que sobre Bootstrap que viene referenciado por si buscáis más información con el Grid System, Bootstrap Grid System o también Scaffolding, ¿vale? Scaffolding Bootstrap con dos F, ¿vale? Ya sabía yo que no lo estaba escribiendo bien, ¿vale? Scaffolding en inglés significa algo así como cuando los andamios que uno pone cuando hay una obra. Entonces, y esto es lo que quiero enseñaros con lo de Scaffolding. Si os fijáis en nuestro ejemplo, teníamos que aquí estos artículos que yo había cambiado como artículos son tres columnas y que al reducirlo de tamaño, pues pasan a ocupar una automáticamente y todo se vuelve responsive automáticamente, ¿vale? Bueno, pero hoy si yo quiero más columnas o si yo quiero que esta columna sea más ancha que estas dos sean más pequeñas, pues Bootstrap parte de una sistemática para facilitarnos que esos cambios se hagan de manera muy sencilla, muy rápida. Entonces, para ello Bootstrap parte de la base de que en su diseño conceptual hay, digamos, que una cuadrícula de 16 filas, ¿vale? Que es esto que estáis viendo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, aquí hay 9, pero en realidad, perdón, 16, 12. ¿De acuerdo? Entonces, si yo miro las clases que se le han puesto a esos artículos para que estén en tres columnas, yo tengo primero el contenedor general, después tengo row, la fila, ¿vale? La fila de una tabla, y después tengo las columnas, ¿no? Esas tres columnas. Entonces, las clases que tienen esas columnas son colmd4, colmd4 y colmd4. ¿Qué quiere decir ese 4? Bueno, pues que si esta rejilla de contenido estuviera dividido en 12 columnas, pues que la primera ocupa 4, la siguiente ocupa 4 y la siguiente ocupa 4, ¿vale? Este ejemplo no está dibujando las 12. Vamos a buscar otro ejemplo porque tengo aquí otro para vosotros. Que si... que si lo incorpora. Aquí está, ¿vale? Entonces, si tengo 12 secciones, cada columna, si esta ocupa 4, 4, 4, son 3 iguales y ocupo el ancho completo, ¿vale? No hay ningún problema. ¿Cuánto es ese ancho? El que yo le defina. En principio, como no he dicho nada, pues parte un diseño responsive y eso sí, aquí me está limitando el ancho por otros elementos contenedores que yo le he puesto. Si yo le pongo un elemento que es más estrecho, ya eso lo hicimos en el primer ejemplo, acordaros. Hicimos que section tuviera un ancho concreto y lo centramos con margin auto para que estuviera centrado, ¿vale? También podría poner que section tuviera el 100% de ancho.
no nos importa tanto el ancho, sino cómo se reparte ese ancho. Entonces, a la hora de repartir ese ancho, pues si yo he puesto 4 y 4 y 4, las tres columnas son iguales. Si yo lo reparto con una proporción diferente, en el ejemplo de Bootstrap, mira aquí otro ejemplo, 3, 6 y 3. Si os fijáis, la de 6 es más ancha, las de 3 son más estrechas, ¿vale? En total, 12, suman 12, siempre tiene que sumar 12. Pues vamos a probar qué pasa si yo hago eso. 3, 6 y 3. Guardo y recargo. ¿Veis? Hemos hecho que no sean iguales todas, pero también podemos hacer, ¿veis? Y sigue siendo responsive. Cuando yo esto lo hago más pequeño, ahora al estar una encima de otra ya no importa el ancho, todas están una encima de otra, que lo interesante es que ocupen todo lo que puedan. Pero esa definición me afecta al comportamiento que tiene cuando lo veo como escritorio, ¿vale? Muy bien. Fijaros, dos columnas, pues, ¿qué ancho tengo que darle? ¿Qué nombre de clase tendría que darle a dos columnas si quisiera que las dos fueran iguales? Pues, si el total tiene que ser 12, 6 y 6, ¿no? En este caso, pues, como en este ejemplo ha querido hacerlo desproporcionado, pues ha puesto 8 y 4, pero el total tiene que ser 12. Bueno, aquí tenéis más ejemplos de unas columnas dentro de otras columnas, etc. Vale, pero aquí pasa otra cosa interesante. Podemos tener columnas que queramos que, a lo mejor, cuando el contenido está ancho, cuando tengamos una pantalla de un ordenador, veamos tres columnas, pero cuando lo estrechemos a cierto tamaño, pues veamos dos en vez de tres, en vez de una sola, ¿no? En vez de tres o una sola, dos. Bueno, pues esto se puede conseguir añadiéndole clases adicionales a las columnas que ya tenemos. Y por eso esta clase col se llama MD. MD sería medium display, digamos, ¿no? Sería un tamaño medio, ¿no? Si yo ahora utilizo este tipo de clases, XS, de contenido pequeño, pues puedo usar col.xs. Voy a usar el mismo ejemplo que viene aquí. Y otro aquí, ¿vale? De esta forma le estoy diciendo que en pantalla grande sean las tres desproporcionadas, esta más pequeña, esta más grande, esta más pequeña, pero que en tamaño pequeño pues sean iguales. Cuidado, aquí no lleva punto. Las clases se separan dentro de la etiqueta HTML por un espacio y nunca llevan punto, ni los identificadores llevan cuadradillo. Es en el fichero CSS donde hay que ponerle el punto y el cuadradillo, cuando usamos jQuery, que también tiene la sintaxis de CSS, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a guardar esto y vamos a coger el ejemplo y recargamos. Entonces, yo estoy viendo tres columnas, tamaños distintos, y ahora estoy viendo dos. Fijaros, cuando llevo la mitad veo dos, no veo una ni tres, y las dos columnas que veo son del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque 6 y 6 son 12. Aunque yo tenga 3, al haber sumado ya 12, pues la siguiente pasa a la de abajo, ¿vale? Si en cualquier momento dividimos el navegador, en 12 partes iguales, pues lo que yo ponga en esa clase me está ocupando tantos elementos como yo ponga en ese nombre de la clase. Entonces, fijaros, si tuviéramos que pensar en reglas CSS de media query para hacer que tres columnas se adapten a una cuando hago la pantalla pequeña, ya hicimos un ejemplo que hacía precisamente eso. Pero el ejemplo, tal como yo le programé, en realidad solamente tenía en cuenta la resolución de pantalla, no la densidad de píxeles que dije que había que tener en cuenta. Bootstrap tiene ya en cuenta todo lo que hay que tener para que funcione todo bien en móviles y en escritorio. Pero además, si yo de pronto, de un día para otro, a lo mejor en medio de una reunión de algo, me viene alguien y me dice: no, es que hemos pensado que esto está muy bien para el ordenador y está muy bien para un teléfono muy pequeño, pero que es que en un iPhone 6 Plus que salió hace pocos días, o en un Galaxy Note, que la pantalla es muy, muy grande,
quiero que salgan dos columnas, porque realmente cabe el texto así y si no queda muy largo todo el contenido, y con dos columnas pues voy entremetiendo cosas y me gusta más, ¿vale? Pues hacer a mano todas las reglas CSS que son necesarias para adaptar ese contenido con Media Query es muy complicado y además es muy incierto que consigamos hacerlo bien y no nos equivoquemos en algún intervalo de resolución o para alguna densidad o no lo hagamos bien. Sin embargo, aprender a usar las clases que trae Bootstrap para saber cómo el contenido que va en elementos que se tengan que reajustar funcione en responses es extremadamente sencillo. Y en muchos casos, incluso aunque no quisiéramos usar los botones, los drawdown, ninguno de esos elementos de Bootstrap, solamente quisiéramos trabajar con web responses, ya nos merece la pena aprender este tipo de forma de trabajar, ¿vale? Y esto es así de sencillo. Muy bien. Pues me parece que con eso, aquí simplemente, bueno, en la teoría tenéis comentado algunos elementos que requieren además JavaScript y otros que no. Nosotros hemos incluido tanto jQuery como la librería de JavaScript. Bueno, yo os recomiendo que la incluyáis y que uséis todo lo que tengáis a vuestra disposición para emplear jQuery, o sea, para emplear Bootstrap, porque os va a ser más práctico. Los menús drop-down, por ejemplo, utilizan JavaScript. Si no incluís la parte de JavaScript, no os va a funcionar, ¿vale? ¿Veis? Elementos pop-up como este, que te sale un pop-up delante y le tienes que dar cerrar para que se guarde. Fijaros, programar esto con este dibujo, que se oculte la pantalla, que se cierre, es bastante difícil hacerlo a mano todo de JavaScript. Aquí es cuestión de copiar este ejemplo, que tiene algo de código, pero realmente, como ya sabemos qué quiere decir más o menos este código, entendemos que, bueno, pues esto será el título, ¿no? Aquí estos tres puntos, sí, puntos suspensivos, aquí estará el texto que hay que poner, ¿no? Esto será cerrar, esto es un botón, incluso, mira, esto es un botón con unas clases de botón. Puedo cambiar las clases y puedo cambiar el color que tiene ese botón o el tamaño, ¿vale? Y aquí igual puedo cambiar el texto y puedo cambiar las clases. Este es el botón que lanza el modal, ¿no? Y fijaros, igual, uy, mira, es un botón grande, igual le quito la clase que lo hace grande y ya no sale grande, sale más pequeño. Entonces, tenemos un conocimiento base suficiente como para trabajar con Bootstrap e incluso con las cosas más avanzadas sin ningún problema. Y así, pues hay aquí un montón de cosas bastante, bastante complejas que, como nada más que tenemos que emplearlas, que no hace falta que nosotros construyamos de cero el código, pues con el conocimiento que hemos tenido, pues sabemos utilizarlas sin ningún tipo de problema. Una de las que más me gusta a mí, por ejemplo, es este menú que utiliza esta misma página. Tenéis aquí, aparte del menú principal, un menú a la derecha, que empieza aquí arriba, pero que conforme hacemos scroll se queda aquí fijo, para que nunca lo perdamos de vista. Y además, conforme vamos moviéndonos, va señalando en qué elemento estamos, fijaros, y se va expandiendo. Y va cerrando y expandiéndose, ¿vale? Entonces esto es lo que se llama aquí un scroll spy. Aquí está. ¿Vale? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, este ejemplo, en vez de usarlo con un menú lateral, lo uso con un menú superior. Y cuando tú haces scroll, ¿veis? Va cambiando qué señala. Y aquí, fijaros el ejemplo. Esto es lo que tiene. Hay que añadir que el body un position relative para que los elementos que van absolutos se posicionen. Acordaros que lo mencionábamos. Aquí iría el elemento de navegación que hayamos construido antes que busquemos el otro ejemplo. Ya sabemos que un UL es una lista y que normalmente las listas de enlaces, sean en horizontal o en vertical, las hacemos con UL, aunque después los iremos y salgan en horizontal, ¿vale? Y fijaros que nos pide que después del position relative que hagamos esta llamada en JavaScript. ¿Esto qué es? jQuery. Sabemos lo que es el dólar, sabemos que esto está buscando el objeto body y le aplica una propiedad, eso sí, esto ya es de Bootstrap. Y aquí fijaros que esto qué es, como tiene cuadro y un identificador, y este es el identificador de la barra de navegación que tenemos. Con lo cual, para nosotros, no es algo que no, o sea, no,
No sabemos cómo está hecho por dentro, pero entendemos por fuera qué tipo de cosas está haciendo, ¿vale? Y simplemente pues que tenemos que también cargar este método para refrescarlo, ¿vale? Cuando estemos añadiendo o quitando cosas para que se recargue bien. En definitiva, en este curso, que en principio podría plantearse de introducción, hemos hecho un vistazo a todas las tecnologías web, hemos hecho un vistazo a cosas más o menos avanzadillas, hemos hablado bastante de jQuery, de JavaScript, y hemos estado viendo Bootstrap, y fijaros que somos capaces de entender cualquier ejemplo de Bootstrap que encontremos. Yo sé que si tuviéramos que crear un ejemplo de Bootstrap de cero de nuestras cabezas, pues os va a costar. Pero yo mismo no me acuerdo de la semántica de Bootstrap de memoria. Como no lo estoy utilizando todos los días, pues son cosas que tu cerebro, pues el código tan de memoria no se puede aprender. Pero tenemos aquí todos los ejemplos y la virtud de Bootstrap es que es muy sencillo entenderlo sabiendo la base de HTML, de CSS y de JavaScript, y que copiando y pegando ejemplos vamos construyendo nuestra página con un resultado muy bueno, muy elegante y además sin ningún esfuerzo ya de serie se adapta a cualquier navegador. Así que nada, espero que os haya gustado este curso, que hayáis aprendido. Como siempre, pues podéis seguir consultándonos dudas respecto al curso. Y de nuevo recordaros que estamos organizando el otro curso sobre programación PHP, ahora ya del lado del servidor, para que estéis atentos en la página de Open Webinar para apuntaros si os interesa. Así que nada, me despido de vosotros y muchas gracias a todos por... Ah, bueno, perdón, hacemos una pausa de 5 minutos antes y así respondemos las dudas que han quedado ahora. Así que nada, nos vemos en un momento.
Hola de nuevo. Pues nada, ya tenemos aquí recopiladas las dudas que nos habéis enviado. Y bueno, en primer lugar, alguien ha preguntado qué efecto tiene el cambiar div por section, como he hecho antes. Pues precisamente a nivel visual o a nivel de funcionamiento no tiene ningún efecto. Lo he hecho porque hemos estado hablando de web semántica. Este ejemplo de Bootstrap no está escrito para la web semántica, está escrito como etiquetas div antiguas convencionales. Y cambiar un div por una etiqueta de semántica no tiene ningún efecto visible. Pero al yo marcar algo como section y los distintos artículos como artículo, como dijimos, los programas que analizan para buscadores como Google el contenido de las páginas o los programas que utilizan información de la página para facilitar su navegación a gente con problemas de movilidad o con problemas de visión que no ven bien, pues saben navegar mejor por la página y saben entender qué está relacionado con qué. Si este cabecero es de este texto, si este enlace corresponde a este artículo, entonces este artículo es un resumen del artículo expandido, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que significa significado semántico, significado textual. Como que hay un lenguaje ahí que no son simplemente letras repartidas sin orden, sino que lo que está en una sección, pues tiene una coherencia concreta. Y no es lo mismo un div que engloba una sección que divs que están en medio de botones para poner colores o formas o bordes, por ejemplo, que a lo mejor utilizamos div o span o etiquetas así genéricas para dibujar cosas, que son solo dibujos, pero las etiquetas semánticas pues son un significado lo que aporta, ¿vale? En resumen, no tiene efecto visual, tiene efecto de aportar significado semántico, un significado que no es visual, que es analizable, ¿vale? Ok. Otra pregunta que habéis hecho sobre algo equivalente como Bootstrap, pero para videojuegos. Bueno, yo de memoria no conozco qué librerías hay, pero las hay que son librerías JavaScript equivalentes a Bootstrap. Las puedo buscar e intentaré responderte por Twitter, pero lo que sí me acuerdo de memoria son no ya librerías, sino programas enteros para diseñar videojuegos que funcionan en HTML5 desde páginas web. Dos de ellos son Construct 2, que es este que veis aquí, la página web, la empresa es Cirra, es esta que veis aquí, y Construct 2 pues, tiene una versión además gratuita y con elementos de arrastrar y soltar, con su propio lenguaje de programación y con sus cosas, pues podemos hacer juegos. Y otro de ellos es Game Maker, ¿vale? Game Maker de la empresa JoJo Games. Game Maker igualmente te permite, con su programa, tiene una versión gratuita que te permite construir juegos. Y el juego pues lo puedes desplegar en la web o lo puedes desplegar en dispositivos móviles, en el escritorio, etcétera, ¿vale? Me parece que ya para distintas plataformas hay que pagar, pero siempre podéis probar con el gratuito y veis que si os interesa, si os viene bien o incluso hacéis una primera versión con el gratuito, ¿vale? Estos programas después tienen un coste que muy caro a lo mejor para los más avanzados, pero que para un nivel profesional no es caro, Y el gratuito está muy bien para aprender y para hacer cositas y entretenerse. Bueno, otra pregunta que habíais comentado es cómo heredar la navegación de una página a otra, ¿vale? Obviamente lo que es los estilos, repitiendo la cabecera, pues ya estás incluyendo el mismo fichero de estilo y si habéis cambiado cómo se ven los botones o como qué tipografía usa una página, pues incluyendo la misma cabecera una y otra vez, pues vais a usar los mismos estilos. Pero claro, es cierto que si yo tengo aquí mi página hecha, donde yo he puesto aquí una cabecera con un menú y quiero que después, conforme vaya navegando, mantenga esa cabecera con ese menú en otras páginas, con HTML no tengo más opción que volver a repetir todo el código HTML de la cabecera. No hay una forma de hacerlo con HTML. ¿Cómo se hace en la realidad? Pues se hace con lenguajes de servidor como PHP. Yo desde PHP defino que la cabecera de todas las páginas va a ser un elemento en concreto y así después ya solo tengo que poner qué contenido varía. Pero el contenido de la cabecera que se repite, ya mando siempre el mismo, lo meto todo, digamos que en una variable y mando la variable completa que ya la tengo definida en otro lado. O me creo un ficherito de plantilla, que es la cabecera, y incluyo ese ficherito en el principio de todas las páginas. Con lo cual ya con eso, pues estoy repitiendo ese código HTML sin tener que escribirlo todas las veces. Vale. Habéis preguntado cómo hacer un slider responsive. Pues es una pregunta interesante porque no lo había comentado, pero Bootstrap tiene un slider responsive. Con el propio Bootstrap, aquí por ejemplo, en Bootstrap el slider lo llaman carrusel, se escribe así, carrusel. A ver si yo le puedo dar a esto zoom. ¿Vale? Tenéis aquí esta URL, que es bootstrap.com/examples/carrusel. Carrusel.
Y esto, pues, aunque el ejemplo no es muy bonito porque tiene un texto y ya está, podéis ponerle una imagen, podéis ponerle cualquier cosa. Este ejemplo es responsive. Si yo lo hago más pequeño, ¿veis? Se va adaptando, ¿vale? ¿Cómo está hecho? Bueno, pues no hay código. ¿Cómo está hecho? Ah, pues puedo ver con el inspector el código. Botón derecho, inspector de código. Y aquí veo un montón de código, un montón de cosas. Bueno, pero veo que aquí hay un primer div y de mi carrusel, ¿vale? Porque esto ya es navbar, barra de navegación, me sale señalada además arriba cuando paso el ratón. Y esto es mi carrusel. Entonces yo lo puedo copiar y pegar en mi página y a partir de ahí irlo modificando, ¿vale? Entonces veo que tiene unos indicadores, tiene. Vamos a ver dónde está lo que yo busco, no me estoy yendo abajo. Aquí está, el interior. ¿Veis? Y tengo aquí unos div ítem. Ítem, ítem, ítem. Esto es cada una de las páginas del slider. Si os vais viendo, cambia quién está activo, ¿veis? Active. Esto es porque JavaScript está cambiando quién está activo y el inspector de código me muestra el estado actual del documento. No el estado cuando yo lo cargué que tiene el fichero, sino después de que JavaScript haya hecho cualquier tipo de modificación, ¿vale? Y cada uno de estos ítems es una página, ¿vale? Pues que tiene aquí pues una imagen y aquí tendrá pues el headline, ¿veis? Aquí este es el headline y estos son los párrafos con el texto que han metido. Pues entonces yo cojo aquí, cambio la cabecera, cambio lo que yo quiera y voy cambiando cosas y voy poniendo el HTML que yo quiera, ¿vale? Hacer un slider con HTML complejo, solo con código, puede ser complicado, pero esto de momento es lo que tenemos como herramienta. Si solo queréis poner una imagen, pues todo el contenido de este ítem lo quitáis y ponéis una imagen nada más y esa es la imagen del slider, ¿vale? Muy bien. Preguntáis, por ejemplo, por la orientación. Si el responsive de Bootstrap tiene en cuenta la orientación del dispositivo. Y pues sí, sí la tiene en cuenta, claro. Yo puedo probarlo yéndome al inspector de código con la opción de activar emulación. Veo cómo se ve la página en un dispositivo. Tenía aquí elegido un Google Nexus 10. Vamos a recargar para asegurarnos que está todo bien. ¿Vale? Bueno, vamos a elegir, esto es una tablet, vamos a elegir un teléfono mejor. Nexus 7 y recargamos. ¿Vale? Tengo aquí un Nexus 7 y aquí tengo este botón de aquí que sirve para cambiar la orientación. Está en Portrait, en retrato, y si le cambio Landscape, pues cambia también, ¿veis? Y se adapta al Landscape. Y aquí con esto podéis hacer todas las pruebas que queráis. Pues cualquier página, nuestro propio ejemplo, la que sea. Cogemos nuestro ejemplo. Lo pegamos aquí. ¿Vale? Y tenemos aquí nuestro ejemplo. Y lo vuelvo a cambiar. Esto hay muchas veces hay que recargar la página para que se adapte, ¿vale? Bueno, aquí es que yo he hecho algunas porquerías, pero vamos. ¿Veis? Y se va adaptando. Otra pregunta que teníais aquí. Uno de vosotros que ha preguntado, ¿cómo hago que se colapse el menú? Bueno, pues es que yo aquí en este ejemplo no había puesto un menú, pero precisamente la página de carrusel podéis verlo. La página de carrusel tiene este menú, ¿vale? Que podemos cogerlo del ejemplo, de cualquiera de los ejemplos que hemos visto. Bueno, pues Bootstrap ya hace que los menús se colapsen solos cuando es necesario que el espacio sea más pequeño. Si yo hago la prueba, voy arrastrando esto, ¿veis? Se va encogiendo. ¿Veis? Y llega un momento en que el menú se colapsa y me sale el botón para que yo elija qué elemento quiero visitar. Incluso si tengo subelementos, pues le pulso y se ven los subelementos, ¿vale? Entonces, de nuevo, con Bootstrap me lo hace solo. Yo poniendo cualquier menú, ya Bootstrap va a hacer que sea responsive y que se adapte sin problema. No tengo que hacer nada más de código. Y bueno, pues con esto hemos resuelto todas las dudas que teníais. Comentaros que también habíais preguntado que para resolver el examen, pues si os equivocáis, como dijimos, podíais repetirlo un día después, pero que tenéis intentos ilimitados hasta que lo superéis por tiempo ilimitado. No hay problema en ese respecto. Y
con eso es todo. Si queréis hacernos mención o darnos vuestra valoración del curso, yo espero que haya sido positiva, pero honradamente, pues la que queráis. Y obviamente, si cualquier cosa que nos queráis decir para mejorarlo, que penséis que pudiera haber estado mejor o que de alguna u otra manera la próxima vez pues consigamos un curso más bueno, pues por favor decírnoslo, y que esos comentarios serán más que bienvenidos. Así que nada, nos vemos en las redes y espero que también quizás en otro posible curso de Open Webinars. Un saludo a todos y hasta la próxima.